En este momento estamos conectados con la señora Marta Chávez, la congresista Marta Chávez, a quien tenemos el gusto de escuchar hoy. No sé si ya la tenemos, ¿sí? ¿Estamos conectados? Buenas noches, congresista. Bienvenida a Talostra. Buenas noches. Congresista, ¿está usted, antes de empezar, usted está de acuerdo o está en contra de que primero se vacunen a los presos y después a la gente entre 18 y 59 años? Bueno, yo preferiría eso preguntarle a los médicos, ¿no? Yo creo que en esto los médicos y los infectólogos, los epidemiólogos tendrían que dar su parecer. ¿Cuál es la población que para ellos tiene mucha más necesidad de ser vacunada primeramente, sobre todo dentro del contexto de evitar que siga el contagio, ¿no? Bueno, entonces sería interesante llamarlo al señor Eduard Málaga nuevamente para preguntarle, ¿no, Tali? Vamos a preguntarle. Congresista Chávez, inmunidad parlamentaria. ¿Usted a favor o en contra? Ya sabemos que está en contra. Pero ¿qué, de este retiro de la inmunidad parlamentaria, cómo afecta esto a los congresistas? Decididamente, yo lo he señalado en los debates. La inmunidad parlamentaria y el problema de la inmunidad parlamentaria es un falso problema creado por el señor Vizcarra en su campaña de agresión al Congreso. Yo he hecho una investigación en los últimos 40 años del Congreso, desde el año 1980 hasta el año 2019, y de una totalidad de 1.540 congresistas que han sido elegidos en los distintos periodos en esos 40 años, solamente han habido 123 pedidos de levantamiento de inmunidad, es decir, menos del 5%, y menos del 10%. Y estos 123 pedidos de levantamiento de inmunidad en 40 años se han referido a 74 personas, porque hay personas que han tenido 3 pedidos de levantamiento, 4 y 5. Y el 80% de estas 74 personas son personas que llegaron al Congreso luego de haber sido alcaldes, ministros de Estado, gobernadores regionales. Y entonces no es un problema de la labor congresal en sí misma, sino bastaría en todo caso impedir que quienes han tenido cargos ejecutivos puedan postularse al Congreso o poner alguna restricción. No, nosotros habíamos señalado que en parte este problema se arreglaría si es que se ponía el silencio administrativo positivo, es decir, si el Congreso se demora y no se pronuncia dentro de un mes o dentro de dos meses, se tiene por aprobado el pedido de levantamiento de inmunidad, ¿no? Pero reitero, es un falso problema. Es un problema que no involucra la actividad de los congresistas en sí, o sea, los levantamientos de inmunidad no se refieren a la labor de los congresistas, y esa pérdida de la inmunidad debilita al Parlamento, porque el Congreso es una institución que debe fiscalizar a los otros poderes, y sobre todo al Poder Ejecutivo, que es el que maneja la chequera, el que maneja el dinero del Estado, y es el que más problemas de corrupción tiene, al que hay que fiscalizar, es el que celebra contratos, es el que otorga concesiones, es el que gasta el dinero. Y entonces, con esta eliminación de la inmunidad parlamentaria, se está debilitando la institución del Congreso frente a las instituciones como el Poder Ejecutivo, que tienen que ser fiscalizadas. Así cualquier congresista ahora sin inmunidad puede ser metido preso o puede ser enjuiciado por quítame estas pajas, ¿no? Entonces, pero además hay una cosa: los congresistas que estamos ahora en este Congreso complementario no vamos a estar en el siguiente Congreso. ¿Qué afán tenemos nosotros de disponer de los derechos y de las funciones de personas que recién van a ingresar según la elección que se produzca el 11 de abril y que recién va a comenzar su mandato a finales de julio de este año, ¿no? Yo creo que eso es una falta de respeto de principio. El Ejecutivo todavía sigue manteniendo este antejuicio que ya no va a tener el Parlamento. Eso lo coloca el Parlamento en un lado de subordinación, ¿no?
Yo creo que sí, es muy peligroso y por eso he sido una de las pocas personas que ha votado en contra permanentemente, tanto en la Comisión de Constitución y en las votaciones que se dieron. Y además ha pasado una cosa muy curiosa, que no, bueno, no es curiosa, sino es una cosa lamentable y hasta inconstitucional. Usted sabe que el día 5 de julio aprobó en primera votación el tema de la inmunidad y no solamente se eliminaba o restringía la inmunidad parlamentaria, sino también la inmunidad del presidente de la República, la inmunidad de otros funcionarios, porque tienen también inmunidad los miembros del Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. Pues bien, como el presidente de la República tiene también su propia inmunidad y el señor Vizcarra no se atrevía a hablar de su inmunidad y se aferraba a ella, el 5 de julio el Congreso aprobó un primer dictamen donde eliminaba toda inmunidad. Yo no estaba de acuerdo tampoco con esa medida, pero esa fue la primera votación. Pues bien, el mes pasado, antes de que termine la legislatura, el congresista Chejade, del partido del señor Acuña, sorprende, en lugar de poner a segunda votación lo que ya se había aprobado el 5 de julio, viene con un segundo dictamen totalmente distinto a la medida del señor Vizcarra, no solamente eliminando la inmunidad de los congresistas. Y pese a que ya había una primera votación, simplemente superponen un dictamen sobre el anterior y votan esa norma, ¿no? Y entonces esa es la que recién ayer se ha aprobado en segunda votación, la semana pasada, y ya se perfeccionó una rarísima reforma constitucional que de inmediato ha sido promulgada y ha dado lugar a la ley 31.118, ¿no? Que el 6 de febrero ya se publicó. Si todo lo que usted ha dicho es válido, ¿por qué no escucharon a Martha Chávez? Esa es una situación que se ve, pues, a veces tienen miedo a lo que dice la calle, ¿no? Es que en la campaña que hizo el señor Vizcarra con la prensa adicta, comprada por cientos de millones de soles, todos lo sabemos, se hizo toda una campaña y se ha desinformado a la población. Fíjese, la gente ni sabe qué es la inmunidad parlamentaria, pero están de acuerdo con que se elimine, ¿no? Porque creen que es un privilegio, y no es un privilegio, y no ha funcionado como un privilegio. Es una necesidad que los congresistas tengan esa protección de no poder ser procesados ni enjuiciados, porque la labor de un congresista, reitero, tiene un componente importantísimo junto a el legislar y junto a representar, es el de fiscalizar. Fiscaliza al Ejecutivo, que es el que tiene la chequera del país, y fiscaliza también a los otros entes públicos y al propio Poder Judicial. Entonces, yo creo que se ha debilitado al Congreso y hay gente, pues, que vota por lo que aparentemente le gusta a la gente o lo que dice la calle, ¿no? Yo tengo ya demasiada edad, demasiado recorrido, estudio demasiado, creo, la Constitución. Sé, además, me he informado de lo que es la institución parlamentaria en el mundo, y entonces yo creo que hay que votar por principio, no por moda ni por susto, ¿no? Pero parece que Perú es el primer país en la Tierra que no tiene inmunidad parlamentaria. Otros países, mire, tienen una suerte de fuero especial, que solamente es la Corte Suprema, y evidentemente no se producen, pues hay mecanismos donde no se producen los desequilibrios que aquí sí se producen. En muchos países desarrollados del mundo es impensable que el Estado sea el gran financista o financiador, si cabe la palabra, de medios de prensa. Es como estatizar los medios de prensa. Eso es impensable en las grandes democracias en el mundo, ¿no? Aquí sí se usa. Usted, digamos, no es tan querida por decir las cosas como son, por ser frontal. Probablemente por eso es que una parte importante de la dirigencia de Fuerza Popular no la quiere.
No, yo no creo eso. Yo, al contrario. Y mire, soy una de las congresistas más votadas. O sea, eso de no ser querido. Lo que pasa es que no mucha gente está acostumbrada a que le digan sí o no. Hay gente a la que le gusta que le digan ni, ¿no? Que le gusta, pues, estar en la indeterminación. Yo estoy segura que hay algunas personas que prefieren que les digan ni en lugar de sí o no. Yo siempre digo lo que pienso, hago lo que digo, y si se trata de decir sí, digo sí, y si se trata de decir no, digo no. En mi boca no está el ni ni esos acomodos. Entonces, eso es reconocido por tirios y troyanos. Al contrario, yo siento que, y así no fuera, más aprecio mi conciencia, más aprecio mi tranquilidad. Yo duermo tranquila todas las noches, no le debo nada a nadie, no tengo miedo de nadie, solamente tengo miedo de una justicia superior. No miedo, sino sé que debo enfrentarme a una justicia superior, y esa es mi medida, ¿no? Así como Salaverry, que dijo que una cosa es ser cómplice y otra cosa es ser leal. No, el señor Salaverry, pues, habría que decirle qué significa para él la palabra lealtad, ¿no? Porque las personas que buscan el sol que más caliente, de repente, si la lógica del sol que más caliente es la palabra lealtad, el significado de la palabra lealtad, estamos muy lejos de esos conceptos, ¿no? Somos conscientes de que actualmente la juventud ha tomado más acción en la política, no sé si para bien, para mal, formados o no formados, pero está tomando, la percepción es que está tomando mayor acción actualmente. Y todavía se la sigue vinculando a usted al partido de Fuerza Popular, a la señora Fujimori. ¿Usted cree que eso es eso le hace daño a la imagen del partido? Yo soy fujimorista. El partido Fuerza Popular representa el fujimorismo. Yo nunca he dejado ni dejaré de ser fujimorista. Yo me he apartado del partido Fuerza Popular y de la bancada relativamente, porque en la bancada sigo ostentando las comisiones a las cuales me había designado Fuerza Popular, y yo contenta con continuar, ¿no? Es más, yo sigo compartiendo, obviamente, en la defensa de la Constitución. Creo que está el quid de mi identificación con el fujimorismo y con Fuerza Popular. Y entonces son más cosas las que nos unen que las que nos distancian. Ahora, cada persona tiene su estilo. Mi estilo puede no gustarle a algunos. Total, el tema político es opinable. Ahora, yo sí discrepo de su parecer de que los jóvenes están participando más en política. No es participar en política salir a las calles y siguiendo la invitación de gente irresponsable que rompe las medidas de seguridad sanitaria en plena pandemia y que ha causado la segunda ola y tantas muertes. Yo creo que la participación en política debe concretarse no en salir a gritar, ni amenazar, ni llevar, dejarse llevar, sino en primero, en analizar bien y escoger bien al momento de elegir. En segundo lugar, participar también, dejar la comodidad y participar también y presentarse a cargos de elección popular, a ver cómo les va. Y si logran ingresar, a ver cómo les va en su gestión. Eso es participar adecuadamente en política. No hacer bulla ni estar insultando como algunas personas creen que eso es hacer política. Y precisamente uno de los partidos que tiene mayor cantera de jóvenes es Fuerza Popular, ¿no? Que está lanzando también... Porque la construye esa participación. Fuerza Popular tiene la Escuela Naranja, que ojalá se repitiera en otros grupos políticos. Ese es la sana participación política. Informarse en primer lugar del sistema jurídico del país, de la Constitución, qué dice la Constitución, y así un joven formado no estará repitiendo, pues, eso como perico, eso de nueva Constitución, y cuando le preguntan, ¿y qué diría la nueva Constitución? No saben, ¿no? Y entonces un joven fujimorista o que ha pasado por la Escuela Naranja sabe lo que significa hacer política, ¿no? Esa debe ser la medida de las cosas. No es que se le va a preguntar y va a decir que el Ministerio Público pertenece al Ejecutivo. Bueno, el Ministerio Público, según la candidata del Partido Morado, ¿no? Sí, porque el Partido Morado también está lanzando también jóvenes, ¿no? Pero que tienen que ser formados, pues no se puede lanzar jóvenes los que están acostumbrados a ser trolls o a insultar en las redes. Eso no es juventud positiva ni participación positiva en la política, ¿no?
¿Usted va a continuar en la política o ya de repente he dicho, ya tengo muchos años recorridos, me voy a jubilar? Me provoca. Pero me provoca, sobre todo me provoca regresar a la vida universitaria a enseñar. Pero uno no se puede mantener al margen. Intuyo que no me voy a poder mantener al margen. ¿Qué opinas sobre su presidente? No es mi presidente, en todo caso fue el presidente del Congreso que escogieron, así arranchándole el cargo a la mesa directiva que se había escogido en marzo del año 2020. Y si usted quiere al señor Sagasti como presidente de la República, le voy a decir que no es presidente de la República. El señor Sagasti es apenas un encargado del despacho presidencial, de la función presidencial. De acuerdo a la Constitución, artículo 115 de la Constitución, el presidente del Congreso se ocupa transitoriamente del despacho presidencial, no ocupa el cargo. Los únicos que pueden ocupar el cargo de presidente de la República son los que son elegidos dentro de la fórmula presidencial, es decir, el presidente y los dos vicepresidentes. Entonces, la pregunta... Aparte de presidente y de dos vicepresidentes, ingresa para encargarse del despacho, no el cargo. El señor Sagasti es congresista, fue elegido como tal. Luego de los arranchones que hubieron y de la defenestración indebida del señor Merino, él logró ser elegido, casi fue elegida la señora Silvia Santisteban, ¿no? Pero un poco que yo impedí esa porque no se cumplían los plazos. Bueno. Entonces luego parece que entre ellos hubieron las arranchones entre el Partido Morado y los de izquierdistas, y al final resultó el señor Sagasti como presidente del Congreso. Y en esa condición, y solo mientras mantenga esa condición, él se encarga del despacho presidencial de la República. No es presidente de la República, hace mal en llevar banda presidencial, hace mal en firmar o referirse a sí mismo como presidente constitucional, porque no lo es. La Constitución no ampara eso. ¿Por lo menos es gobernante del Perú? No, es un presidente del Congreso encargado transitoriamente del despacho presidencial de la República, porque no puede haber vacío de poder, pero cargo de presidente de la República no hay, y por eso es que la Constitución dice que en esos casos tiene que convocarse de inmediato elecciones. Ahora, las elecciones ya estaban convocadas cuando se produce la vacancia del señor Vizcarra, y entonces ya no hubo que convocar nuevas elecciones, pero reitero, de acuerdo al artículo 115 de la Constitución, el señor Sagasti no es presidente de la República, es presidente del Congreso. Mañana podría ser censurado como presidente del Congreso, así como fue obligado a renunciar a presidente del Congreso el señor Merino, y pierde la encargatura del despacho presidencial de la República. Así es. Pero va a ser tan salado el señor Sagasti de que justo el día que lo vacunan le quiten ese poder. Mañana lo vacunan. ¿Quién dice eso? No, mañana lo vacunan a Sagasti. Bueno, ojalá lo vacunaran con una cuota de respeto a la Constitución, ¿no? Contra la violación a la Constitución y adquiera, pues, noción de cuál es su ubicación, porque una persona que se desubica, una persona que pierde la noción de cuál es su rol, estamos mal. Bueno, congresista Chávez, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. ¿A usted le gustan los poemas de Sagasti? No le conozco ningún poema a él, sé que leyó alguno de César Vallejo, pero por lo menos le gusta recitar. ¿Qué tal le parece su recital? Yo creo que hay muchas personas. A mí también me gusta bordar, a mí me gusta cuidar plantas, tener mis mascotas, pero eso no es relevante para mi cargo de congresista, ¿no? Lo importante es como congresista, cómo desarrolla sus funciones como encargado del despacho presidencial temporalmente, cómo ejecuta ese cargo. No es importante que enamore a la población con un poema de César Vallejo. Lo importante es... Bueno, ya sabemos. Muchísimas gracias, congresista Chávez, por su presencia hoy. Que le vaya bien. Buenas noches.